Informativo Municipal con Andrea Sarama y Olmedo Bolaños Jr. Bienvenidos al Informativo Municipal. Niños y adolescentes se tomaron el centro de Pasto para invitar a la comunidad a desarmar los corazones, campaña que lidera la Alcaldía de Pasto. Hasta el momento las autoridades han entregado más de 2 millones de pesos en bonos. Luciendo camisetas blancas con el símbolo de la campaña Plan Desarme, jóvenes y adolescentes se dieron a la tarea de motivar a la comunidad para que además de entregar armas a cambio de bonos, también desarmen los corazones. Es un trabajo comunitario donde nos hemos vinculado policía, administración municipal y la comunidad en general, en este caso los jóvenes que quieren invitar a la sociedad de Pasto a desarmar los corazones, a desarmar sus mentes, sus manos e invitar que no es necesario tener armas. Porque hay una creencia errónea que las armas son para defenderse. Nosotros como jóvenes debemos de actuar de una manera, no sé, como una manera de amor y de brindarle amor al prójimo. Se presta para realizar muchas cosas que en un futuro nos podremos arrepentir, de pronto en un momento de rabia, en un momento pasado de tragos, o como se ve ahora mucho, que se drogan, que meten vicio y todo eso. Entonces es como que para evitar accidentes, para evitar la tanta delincuencia y para evitar tanta violencia que vivimos ahora. Con volantes y plegables, los estudiantes de colegios públicos y privados de la ciudad destinaron parte de su tiempo libre en esta noble causa. Combatir con amor, desarmar el corazón y transformar la sociedad para promover el respeto y la tolerancia. ¿Qué mejor? Pues es lo que necesitamos nosotros, ¿no es cierto? En esta sociedad tan difícil que está. Es muy bueno. Nuestra sociedad colombiana está sometida a una violencia muy exagerada, entonces necesitamos que los violentos se desarmen, igualmente nosotros estar dispuestos siempre a ser tolerantes y pues con eso lograremos. Gracias a estas estrategias, la campaña liderada por la Alcaldía de Pasto poco a poco toca los corazones de los pastusos. Motivados, entregan armas blancas y armas de fuego. La Policía Nacional está invitando a todas las personas que tengan un arma en su casa, que sepan que un amigo tiene un arma, que tomen contacto con la Oficina de Policía Comunitaria, con la Secretaría de Gobierno. Nosotros estamos garantizando absoluta reserva, no tenemos ningún inconveniente en acercarnos a cada una de las viviendas, sin importar la comuna, a reclamar este tipo de armas. Y estamos dando a cambio unos bonos de hasta 1 millón de pesos, dependiendo el arma que la gente quiera deshacerse de ella y entregarla a las autoridades. La entrega de bonos para la adquisición de mercados con productos básicos de la canasta familiar es posible gracias al apoyo de la empresa privada. La Secretaría de Infraestructura de Pasto analizó la crítica situación que afrontan varias viviendas en el barrio Villa Lucía ante el hallazgo de algunos socavones, con el fin de ejecutar obras de relleno para evitar así una tragedia. La inspección adelantada por Infraestructura Municipal muestra la gran magnitud del peligro que corren las viviendas de varias familias. Por eso, el primer llamado fue a evacuar. Sin embargo, los habitantes siguen renuentes a hacerlo. En aras de proteger, salvaguardar los inmuebles y el espacio público, vamos a hacer un relleno para mitigar el colapso de la vivienda. Y así evitamos que colapse esta vivienda y que colapsen en serie las casas vecinas. Son más de 13 años que aseguran padecer esta situación a la espera de una solución inmediata. Incluso insisten que se siguen dando permisos de construcción. El problema que se presenta aquí en el barrio es muy grave, ¿cierto? Para nadie es una falsedad sobre los túneles que se encuentran en este sector, pero nosotros les exigimos a las autoridades municipales, a las autoridades que tienen que ver con este inconveniente, una solución rápida a los problemas, porque cada día que va pasando, el problema de los túneles se va agravando. Hay muchas situaciones en este momento que se están dando nuevas licencias de construcción sin hacer los respectivos estudios. Pero además, según los organismos de control, existen edificaciones que al parecer no cuentan con la debida normatividad para ser construidas. Esa casa que estamos observando de 5 pisos tiene construcción hacia un talud de alta pendiente, o sea, es una construcción bastante riesgosa que no puede colapsar por los socavones, pero puede colapsar ante un fenómeno telúrico fuerte y puede sufrir graves daños. Este problema ya está en manos de las entidades competentes. Incluso el Comité Local de Atención y Prevención de Desastres evalúa las condiciones de cada familia para exigirles que evacúen de inmediato. Mientras tanto, se les entregará un subsidio de arrendamiento hasta que se supere la emergencia. La Secretaría de Gestión Ambiental sigue promoviendo su campaña de prevención de incendios en esta temporada de verano por los diferentes sectores de la ciudad.
Es común, según los organismos de control, que en esta época de verano se presenten incendios forestales, muchos de ellos originados por la irresponsabilidad del hombre y otros por elementos olvidados sobre zonas verdes. Por eso la alerta es permanente y la invitación a denunciar cualquier daño contra el medio natural reiterativa. Prevenir los incendios forestales es tarea de todos. Afortunadamente, hasta la fecha no se han presentado grandes quemas, grandes hogueras que nos hayan tenido muchas dificultades. Han habido pequeñas conflagraciones, por lo tanto invitamos a toda la comunidad, a la ciudadanía del municipio de Pasto, a evitar dejar botellas en los lugares donde van a ser donde están pasando un rato recreativo. Igual tener en cuenta a los pirómanos, si podemos identificar a estas personas se les puede aplicar el comparendo ambiental. Esta campaña de promoción y prevención de incendios forestales se viene impulsando en diferentes sectores, urbano y rural de Pasto, con el fin de entregar mensajes sobre el peligro que representa el daño al ecosistema. Concejales de Pasto proponen tregua informativa y piden que cesen críticas en su contra. Concejales pertenecientes a la coalición mayoritaria acordaron no seguir botándole corriente a las críticas que han venido siendo objeto últimamente y por el contrario propusieron a los medios periodísticos hacer un alto y trabajar unidos por la ciudad. Un primer pronunciamiento lo hizo el presidente de la corporación, Jairo Riascos. Se acercan campañas políticas y ahí comienzan a moverse muchos intereses y ya tratan de desdibujar la imagen de algunos concejales o de algunos políticos. A su turno, Nicolás Toro, refiriéndose a las críticas de los medios informativos, dijo que se trata de una provocación y yo propongo que no les hagamos caso a ese tipo de comentarios. Al referirse a un titular en el que se da cuenta que los concejales trabajan a medio gas, Toro pidió que le demuestren cuál es el concejal que trabaja con gas. ¿El Consejo de Pasto trabaja a medio gas? Me gustaría saber quién es que trabaja con el gas, si es con alcalde o con quién. Pero a mí que no me metan en eso, ¿no? Porque los del gas son otros. Siendo coherente con la propuesta, la presidencia entregó las iniciativas de la administración a las respectivas comisiones. El proyecto que pretende encontrarle solución al recaudo del alumbrado público le fue entregado a Nicolás Toro. El de la S Pasto Salud, a la cual la administración le transfiere unos bienes inmuebles, se lo dejó en manos de Juan Daniel Peñuela. Y el que solicita facultades para realizar modificaciones al presupuesto general del municipio le correspondió a Javier Revelo Mafla. Cada uno de los ponentes ya convocó a sus respectivas comisiones para abordar en serio el estudio de las iniciativas. Los primeros 4 jueces de paz y 8 jueces de paz de reconsideración serán elegidos popularmente el próximo año en Pasto. 2 nuevas figuras serán elegidas popularmente en el municipio de Pasto en el primer semestre del próximo año. Se trata de los jueces de paz y jueces de paz de reconsideración. En Pasto se van a crear 4 juzgados de paz y 8 de jueces de reconsideración. Naturalmente eso implica un costo económico porque los jueces de paz son elegidos popularmente por cada una de nuestras comunidades. Vamos a establecer en el proyecto de acuerdo 4 corredores, el corredor norte, sur, oriente y occidente. Cada corredor tiene su número de comunas y una parte del sector rural. Los 4 jueces de paz y 8 jueces de paz de reconsideración serán elegidos para un periodo de 5 años. No necesitan ser abogados, pero sí deberán ser ciudadanos con un alto perfil de liderazgo social. Además, no van a devengar salario alguno. El señor alcalde municipal, el doctor Eduardo Alvarado Santander, a quien de manera muy pública le agradecemos el respaldo, le dio el visto bueno al proyecto, tanto en la parte teórica como en la parte económica. Un seminario sobre el régimen jurídico de tránsito en Colombia dictará en Pasto a mediados del mes de septiembre Oscar David Gómez Pineda, editor y comentarista. Sobre el régimen jurídico de tránsito en Colombia versará el tema central del seminario que ofrecerá en la segunda quincena del mes de septiembre próximo en Pasto la Secretaría de Tránsito y Transportes del municipio. Un tratadista de tránsito y transporte con el propósito de que hagamos una gran asamblea, un gran seminario donde participen todas las personas relacionadas con el tránsito y con el transporte y puedan copilar y recibir una explicación frente a las modificaciones del Código Nacional de Tránsito. Es una persona muy versada, ya ha estado en la ciudad haciendo capacitación a los agentes de tránsito.
El conferencista invitado será el reconocido editor y comentarista del asunto en el país, Óscar David Gómez Pineda.